El ruido político con el gobierno, con la controversia sobre el reparto de alimentos, una funcionaria discutiendo con Grabois en tribunales y aparte ruido político en el Congreso, donde en el Senado todavía el oficialismo no tiene los votos para sacar adelante la ley bases y por otro lado diputados empieza a discutir una movilidad jubilatoria que complica las cuentas fiscales. Todo eso impactó bien el dólar y en los mercados. El dólar volvió a subir y muchos empezaban a temer una especie de corrida cuando el dólar blue subió 2,45%, 1.265 pesos. Cerró el blue, el billete paralelo, en la punta vendedora. En tanto, el dólar MEP y el contado con liquidación también subieron. El MEP 0,9% y el contado con liquidación 1,1%. Cerró en 1.311 pesos. En un momento de la jornada, los dólares financieros subían mucho más. Luego se moderó esa suba, pero fue un día muy complicado en la plaza cambiaria. También en los mercados. Hoy a muchos inversores los sacaron en camilla porque los activos argentinos se desplomaron. El Merval en dólares, las acciones argentinas medidas en dólares, cayeron 5,7%. Se cayeron como un piano. Cerraron en 1.205 dólares. El bono L30D cayó 3%. También todos los bonos argentinos cayeron. Y atención a esto. La acción argentina que más cayó en Wall Street fue YPF, que cayó en un solo día 8,3%. Esto denota un mal clima de negocios, los inversores preocupados porque las promesas y las expectativas no se convierten en realidad. Por eso también el riesgo país subió 80 puntos básicos, cerró en 1.494 unidades. En el mercado quieren ver resultados, quieren ver que el gobierno logre sacar una ley del Congreso. Algo que cuando llegó Francos parecía que el envión estaba. El proyecto ya está en la última milla en el Senado, lo tiene que tratar el recinto, pero todavía no están los votos, ni siquiera hay fecha confirmada para que se trate el proyecto. Y una vez que se trate, si se aprueba, seguramente es girado de vuelta a diputados con cambios, con lo cual en el mercado están preocupados de que las promesas de Milei se conviertan de una buena vez en realidad. Leandro, hoy se conoce.